Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Cordialísimo saludo, les habla Samuel Vidente, numerólogo tarotista. Desde Cali, Colombia, les habla para todos ustedes, allá en la Ciudad de México y en todos los estados mexicanos, los que les gusta jugar el melate. Vamos por un acumulado. Rápidamente voy a darles números de suerte de acuerdo del tarot. Recuerda que soy tarotista y hago uso de las cartas del tarot para acertar, para poder ganarnos un premio millonario, la bolsa millonaria, un bote millonario, más de 672 millones de pesos mexicanos. Recuerde que esto es para México, pero de todas formas quiero saludar a la gente de Colombia que están pendientes a esta hora de la numerología acertada. Ya pasó un avión que va para México, allá va, sale aquí del aeropuerto de Cali, va para México, allá va el avión. Muy bien, entonces vamos, atención, a ganarnos esa oportunidad, ese acumulado interesante que tenemos en México para ganarnos el melate. Saludos especial a la gente que me escucha en Nayarit, en Tamaulipas, igualmente me escribe mucha gente en Sinaloa, de la Baja California, en Morelos, en Tabasco, bueno, en todas partes mexicanas, que me han visitado cuando estuve en México, porque yo estaba en México, allá en la ciudad, en la capital, en Ciudad México. Muchas gracias. Todavía me escriben. A propósito, me pueden escribir, hagan comentarios, denle me gusta, compartan. Más 57, 318-794-5330. Ese es el ADA para que me escriban. No importa que estén en Morelos, en Tabasco, no importa que ustedes sean chilenos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, pero que están en México buscándose una oportunidad de ganarse un melate o trabajando y luchando para buscar un mejor futuro y que de pronto dejaron sus familias allá en su país, allá en Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Así que vamos, papel y lápiz, vamos con la gente de el signo de Leo. Vamos con Leo. Primero vamos con la gente del signo de Leo para que jueguen los números de suerte relacionados con su signo del zodiaco. Leo, la gente del signo de Leo. Recuerden que el melate es un juego muy consentido de todos ustedes, los mexicanos. Pero parece que para ustedes una oportunidad no es suficiente para volverse millonario. Por eso la Lotería Mexicana acaba de inventar, de sacar una otra segunda oportunidad y una tercera oportunidad. La revancha y la revanchita. Estos sorteos, queridos amigos, sin duda son atractivos para todos ustedes que les gusta jugar y que tienen sus propias bolsas acumuladas, porque la revancha tiene una bolsa acumulada, la revanchita otra bolsa acumulada, es decir, un bote, y van aumentando a medida que va pasando los sorteos, y si no ganan, se va aumentando el premio, la bolsa va creciendo. ¿Ok? Así que recuerden que este juego consiste en seleccionar una combinación posible de 6, 7, 8, 9 y hasta 10 números de 56 cartas posibles, de 56 balotas, de 56 números. Yo tengo aquí 56 cartas enumeradas del 1 al 56. ¿Ok? Recuerden que hay que seleccionar. Así que mucha atención. Vamos con la gente del signo de Leo. Atención, la gente del signo de Leo. Vamos a sacar los números naturales, ¿no? Los números naturales para la balota número 47. Vamos a cambiar aquí de cámara para que ustedes puedan observar bien. Aquí está la carta, vamos a atención, aquí me veo muy bajito, aquí así, vamos a, así, muy bien. La carta número 47, o la balota, el número natural, la 25, la balota o número natural, la 51, vamos con la 33, la balota 33, la cuarta balota, cuarto número natural, el 33, la quinta, atención, la número 1, ahí está, número natural,
2, 4, 5, la 6. La, número, la carta 6, casualmente la carta 6, la balota número 6, número natural número 6, para la gente del signo de Leo. ¿Ok? Muy bien, para la gente del signo de Leo. Falta el adicional, ¿no? Falta la balota adicional, que ustedes pueden jugar con otras cartas a medida que ustedes quieran apostarle o a la revancha o a la revanchita. Entonces vamos con la carta adicional. La carta adicional es la número 8. La número 8. ¿Ok? Para Leo. Atención a la gente del signo de Leo. Atención los leones. Por cierto, a propósito, quiero saludar a la gente de León, Guanajuato. A la gente de Leo, que están viviendo en León, Guanajuato. Allá. Muy bien. Ese es el estado de las pieles. Yo estuve en León, Guanajuato, estuve en León. Hacen unas artesanías maravillosas, fabricadas, construidas en piel de ganado, ¿no? La piel de ganado. Así que vamos a apuntar entonces las balotas del melate para la gente. Esto era la gente del signo de Cáncer. Esta es la transmisión anterior que di números para la gente del signo de Cáncer para jugar el melate. Quiero saludar también a la gente en Colombia que me están escuchando y están pendientes de los números de suerte para jugar el chance. Estos números son para jugar el melate en México. ¿Ok? Bueno, listo. Vamos a borrar las balotas del anterior signo. Vamos entonces con la gente de Leo. La balota número, atención, la balota número 47. Ya la había mostrado. La 47, la balota número 25. La balota número 25, vamos a darle un espacio. Aquí estas dos balotas. La balota, ay Dios mío, vamos a ver rápidamente. 25, la 51, la 51, la balota 33, la balota número 6, la balota número 8 y la balota número 1. Para la gente del signo de Leo, para Leo, los que les gusta apostarle a la suerte, para la gente del signo de Leo, atención, para Leo, ahí está, para Leo, vamos a ver qué pasó aquí, con la balota 51, okay, vamos a, ahí está, muy bien, 47, 25, 51, 33, parece que la 25 me corrió, esta balota, ahí está, solamente un espacio, muy bien, ahí está más o menos cuadrado para la gente del signo de Leo, pero denle me gusta, compartan, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, recuerden que es importante que ustedes me compartan esta transmisión, le den me gusta, me saluden, escriban algún comentario ahí en el video, está en esta transmisión, los comentarios. ¿En dónde vive usted? ¿En qué parte de México? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuáles son los propósitos de este nuevo año? Ya se aproxima el nuevo año. Estamos en la cuenta regresiva. Se va a terminar este año. Y queremos ganar una oportunidad de tener dinero, tener pesos mexicanos. ¿Ah? Para salir de la situación, de la dificultad, de ese problema económico, las deudas, contratiempos. Vamos a jugar el melate. Recuerde que puede cobrar premios si agarran dos balotas o dos números naturales o tres. O la revanchita. Se puede cobrar premio a partir de dos balotas, de dos números naturales. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos, atención, vamos a colocar aquí. Ya están los de Leo. Vamos con Virgo. Atención, prepárese a la gente de Virgo. Ahí los virgoletos nos van a preparar. Solo especial, la gente de Colombia, a las 5 de la tarde estaré transmitiendo para todos ustedes, para que jueguen el chance, porque voy a felicitar a la gente de Leo. A propósito de Leo, ganaron los de Leo con el 3488. Completico las cuatro cifras. Pero espérenme ahí, ya vengo, ya regreso a las 5 de la tarde. Vamos entonces con la gente de Virgo. Vamos, atención, la gente de Virgo, para que jueguen los números, la gente del signo de Virgo. Para Virgo, atención, vamos a mezclar las cartas. A incorporarlas, aquí las incorporamos para que no salgan las mismas del anterior signo. La mezclamos y vamos con Virgo rápidamente. Vamos con Virgo. La balota número 8,
Vamos a cambiar de cámara para que ustedes me puedan ver más cerca. A ver, no, este no, este es para, este es para, ay Dios mío, que tengo juegos y números para el balote en Colombia. Esa es la transmisión anterior que transmití para la gente en Colombia que juega el baloto. Vamos a buscar otra cámara para que me puedan ver de una forma más cerca. Ok, ¿dónde está la cámara? Aquí está, muy bien. Entonces, ya sería que la pelota número 8 para Virgo, los virgoletos, para Virgo. La pelota número 8, pues el número natural, la 38, la pelota número 38, la pelota número 9, la pelota número 24, la pelota número 46, ¿no? 46. 2, 4, 5, 6, la pelota número 6, la 53 y la pelota adicional, la 2, la pelota adicional, la 2, para jugar revancha, revanchita, no sé, ustedes se van a acomodar allí con los números que les estoy dando para la gente de Virgo que juega el melate en México. Vamos rápidamente a trasladarnos al tablero para que apuntemos. Ahí está la gente de Leo, los del signo de Leo que juegan melate en México. Vamos a cambiar. Ya la apuntaron. Tomen un pantallazo, rápidamente un pantallazo. Capturen esta imagen para que ustedes cuando lleguen a la tienda, a la gasolinera, cuando lleguen allá a Walmart, cuando lleguen allá a Oxxo y ustedes quieran comprar y jugar el melate, apunten y tengan en el celular este pantallazo. ¿Ok? Listo, vamos entonces con la gente de Virgo. Apuntar a la gente de signo después de Leo. Vamos con Virgo. Aquí está la gente, la balota número 2, la balota número 53, la balota número 46, la balota número 24, la balota número 9, la balota número 38. Y la adicional, la 8. ¿Ok? Si esto viene así, de pronto estoy equivocado, no creo. ¿Ok? Para Virgo, los virgoletos. Para Virgo. Para Virgo. Ahí está. Apúntenlo, apúntenlo. Ténganlo en su mente. Ténganlo en su celular. Capturen esta imagen. La gente de Virgo que juegan en México. El melate. Quizás usted es colombiano y está en México, está en el DF, pues en Ciudad de México, o de pronto usted está en Hidalgo, en Morelos o en Cancún. En Cancún hay mucho colombiano, allá en, también hay mucho chileno, hay gente en Chile que está en México sobreviviendo, luchando, esforzándose para un mejor vivir. Entonces, ya vamos a seguir con la gente de Libra. Atención, vamos con la gente del signo de Libra. Papel y lápiz, no se me vayan a ir. Denle me gusta, compartan. Vamos a incorporar estas cartas. Aquí, vamos a incorporar las cartas. Aquí con las cartas para que ustedes puedan. Aquí está. Vamos a esta carta aquí, esta por acá, esta aquí. Y ya luego barajamos. Barajamos las cartas. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué parte de México? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué propósitos tiene usted para este año nuevo? ¿Qué quiere lograr? ¿Pagar las deudas? ¿Mejorar su suerte? ¿Venirse para su país? ¿Viajar para Honduras? Que allá quizás dejó su gente, su familia. ¿Necesita dinero? ¿Quiere consultar? ¿Saber si le conviene? Agrégueme al WhatsApp. El WhatsApp. Allá desde México agregan el LADA, más 57-318-794-5330. Vamos con Libra, atención a la gente de Libra rápidamente, la gente del signo de Libra, la 16. Vamos a cambiar de cámara que se ve más cerquita los números. Los números se ven más cerquita. Aquí, aquí se ve mejor. La balota o número adicional, este no, este es natural. Número natural, la balota natural, número 16.
la 16, la balota número 2, la balota número 2, la balota número 36. Si ganan dos o tres balotas, me escriben. O si se gana el premio, mejor dicho, me escriben, me llaman, me mandan el pasaje para irme para México a conocerlos, a saludarlos. ¿Ok? A ver quién hace, quién haría eso. Tres, otra balota, un número natural, la 54. La 54. Tenemos ya cuatro fichas, cuatro números. La 40. La balota número 40, 5. La balota número 43. Es el tarot, yo soy tarotista, numerólogo, espiritista, conjurador especial, ¿oyó? Directamente para conjurar sus números de suerte para ganar. ¿Ok? Listo. Aquí tengo la 25, número adicional. 3, 4, 5, 6, la 7. La número natural, la última. El número natural. Recuerde que puede jugar revancha y revanchita, ¿no? Con adicionando un dinero más, me parece, ¿no? Creo yo. ¿Cuánto dinero está en acumulado en juego? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se van a ganar? ¿Ah? 618 millones de dólares. ¿De dólares? ¿Qué dólares? De pesos mexicanos, hombre, pesos mexicanos. Manito, 618 millones de pesos mexicanos. ¿Ok? Así para que lo jueguen ustedes. Ok, vamos a ver por aquí donde estoy. Aquí. Entonces vamos para el tablero, ¿no? Vamos para el tablero del Melate. El tablero del Melate, aquí están los de Virgo. Tómenle pantallazo. Vamos a apuntar, a registrar los números de la gente nacida bajo el signo de Libra. La 25. 25, 43, 40, 54, 36, 2, números naturales, y el adicional, 16, para Libra. Y prepárense la gente de Escorpión. Los que les gusta jugar al melate, los que quieren ganar dinero extra con la suerte, con el tarot. Ahí está, para que lo apunten. Melate en México. ¿Qué te late con el melate? ¿Qué vas a ganar con el tarot de Samuel Vidente? Ahí están, los de Libra. Vamos a incorporar las cartas para que jueguen los de Escorpión. Los de Escorpión, atención, los de Escorpión. Los de Escorpión tienen tiempo de jugar el melate hoy. Tienen tiempo, a ver, rápidamente. Todavía está temprano para jugar la gente de Escorpión. Atención, la gente del signo de Escorpión. La gente del signo de Escorpión, atención. Aquí están los del signo de Cáncer para el chance. A propósito de chance, ya vengo con la transmisión. Atención, ya vengo con la transmisión. Mucho cuidado, a ver... aquí estoy. Muy bien. Es que tengo varias cámaras, varios tableros, porque yo transmito para Europa, el Euromillones, transmito para Estados Unidos, el Powerball, transmito para Colombia, el Baloto, transmito para Loto en Costa Rica, transmito para Argentina, el brinco de Argentina, sale especial a la gente en Argentina. Escríbame en el WhatsApp, 318-794-5330. Ok, rápidamente, Escorpión, rápidamente que me voy a transmitir para Colombia. Atención, la balota número 2, vamos a buscar la cámara más cercana. Esta es la mejor, más cerquita. La balota número 2, o el número natural número 2 para el melate, la gente de Escorpión. La gente de Escorpión va a jugar con la balota no natural, la 31, rápidamente, 31, la balota número 9. Les cuento que el premio mayor que yo he dado en Euromillones ha sido tres balotas y una estrella, ¿ok? La balota o número natural número 27, la quinta balota, la 55,
55. La sexta balota, atención, la balota número 12. Y el número natural, la balota natural, la natural, la natural. Aquí está, mire. La 11. Ahí pueden ustedes escoger otros números para jugar revancha y revanchita. O para jugar la cantidad de números naturales que ustedes quieren. Recuerden que han acumulado 618 millones de pesos mexicanos. Es que como transmití para Europa y tengo pues confundida euros, dólares, pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos argentinos. ¡Ay, Dios mío! Ok, vamos rápidamente con Escorpión para despedirme y voy a transmitir. Prepárense a la gente de Colombia. Ahí está la gente de Libra. Vamos con Escorpión. Vamos con Escorpión. Escorpión, la balota número 11. La balota número 12. Vean, en orden. La balota número 55. La balota número 9. La balota número 27. La balota número 31. Números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 2. La balota número 2 para Escorpión en México. Me late chocolate, Escorpión. Ahí está. Ahí está para Escorpión los números naturales y la adicional para ganarnos ese acumulado de 618, 620 millones de pesos mexicanos en México. Saludo especial a todos ustedes que me escuchan a esta hora. Denle me gusta, compartan allá en el estado de Hidalgo, en Coahuila. Muchas gracias. Un saludo especial a Jesús Rangel. Muchas gracias infinitas, dice Samuel. Le agradezco por su número. Si gano, le escribo para que venga a México. Juan Hernández me escribe de Sinaloa. Alejandro Alfaro, muchas gracias Alfaro allá en Tabasco. Liliana Torres, don Samuel, lo felicito por sus aciertos. Espero yo agarrar, aunque sea dos o tres balotas. Carlos Andrés Rojas, en Tamaulipas. Rainbow Reina, linda manera de ayudar a la gente que necesita, especialmente al prójimo necesitado. Gracias, Rainbow Reina. Muchas gracias allá en Baja California. Bueno, mucha gente que está escribiéndome, pero quiero que ustedes compartan, que ustedes me escriban, escríbame por favor, escríbame al WhatsApp 318-794-5330, 318-794-5330, como están en México, o están en España, o en Madrid, o en Argentina, o en Cuba, o en Chile, en Salvador, o en Honduras, escriben, agregan al número de celular, al WhatsApp, el más 57 318 794 5330. El más 57 es el ADA, el código internacional. Bueno, muchas gracias, los quiero mucho. Cuídense, sean felices. Samuel les dice, bye bye.